contigo, directo contigo, directo contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Contigo. Hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. De este tema hablaremos desde el municipio de Santa Lucía y nos marcharemos también a otro municipio, a Güimes, para conocer uno de los mejores quesos del mundo. En Ingenio hablaremos del lino. ¿Y por qué el lino? Pues porque es el tema central de unas jornadas culturales que se van a desarrollar la próxima semana. Para hablarnos de este asunto tenemos con nosotros a Omar Viera. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Omar Viera es vicepresidenta de la agrupación folclórica Boyadeque de Carrizal, organizadora de estas jornadas. Son las cuartas jornadas. Sí, la cuarta edición en este caso. ¿Qué han abordado en ediciones anteriores? Pues básicamente vamos en la misma línea que la de este año, pues algo siempre que es de la tierra, de artesanal, además, las demás jornadas, las primeras de todos precisamente tenían un punto, un nexo de unión con estas, porque iban de vestimenta típica de La Palma. La segunda y las terceras fueron de trabajos y comercios y oficios que hubieron en la zona de Carrizal, en el pueblo de Carrizal, durante los años 20, entre los años 20 y 1970, una cosita así más o menos, que abarcó la segunda y las terceras jornadas, que tuvimos que dividirlo en dos porque se nos hizo mucha información muy grande, entonces dividimos en dos para poder tener todo bien condensado. Jornadas culturales, cultura popular canaria. Exactamente. ¿El lino es un eje central dentro de esa cultura popular? Sobre todo en la vestimenta tradicional nuestra, porque aproximadamente un 80% de nuestra vestimenta está formada por lino, es decir, ya de camisas, calzoncillo de hombre, las enaguas para la mujer, básicamente la base de la vestimenta, y durante todas las islas además, tienen ese material como materia prima, vamos. Estamos viendo el cartel precisamente y vemos el lema que se ha utilizado para las jornadas, de la tierra al tejido. Sí, porque vamos a tratar el tema. Va a venir un señor que va a tratar explícitamente ese tema porque se va a tratar el lino desde cuando se siembra, o sea, la que es materia prima, hasta su producción final, que es en tejidos y demás para la producción de vestimentas y todo eso. Vamos por partes porque las jornadas se van a desarrollar durante dos días, el 23 y el 24 de noviembre. Exactamente. ¿Por qué se han elegido estas fechas? ¿Por algo especial? No, principalmente porque por fechas de demás actos y demás, donde mejor nos cuadraba, por así decirlo, para que tuviéramos darle la importancia que corresponde a estas jornadas culturales y al trabajo que llevamos realizando durante tiempo. ¿Quién es Juan José Santos? Juan José Santos es un señor de La Palma que está, lo conocerán más, es más, mucho más conocido por el mundo del folclore porque está en el grupo de Gentive de La Palma, que precisamente vinieron el año pasado a nuestro festival. Y es bastante conocido allá en las islas, y sobre todo en la isla de La Palma, lo conocen por Juan Pérez de Gentío, con el grupo de La Palma. Entonces es un señor que se dedica al tratado de las vestimentas típicas y en lino, sobre todo, es como un especialista, por así decirlo, en esa materia. ¿Qué es lo que él nos va a contar? Porque va a estar los dos días de las jornadas. El viernes, en este caso, él hará como su puesta a punto, la ponencia, por así decirlo, y nos va a tratar todo el tema del lino. Como bien dije antes, desde la materia prima, lo que es el lino matriz, hasta lo que es el tejido final. Seguramente llevará muestras para que la gente pueda ver y cómo la fabricación, incluso cómo se trabaja el lino y cómo se trabajaba antiguamente el lino, porque el rescate que se hizo en esa parte, por la parte de ellos, ya, hablaban de ese punto de vista con escritos antiguos, de cómo se trabajaba el lino, los telares, pues, y él va a explicar cómo es ese procedimiento, desde que se recoge, se planta hasta que se fabrica el producto final. Fue un elemento fundamental dentro de la economía de la época. Sí, así como otros materiales, como podía ser la lana, el algodón y demás, pues el lino fue uno de los pilares fundamentales de aquella economía de aquellos siglos. El día 23, la parte teórica, con los resultados también de la investigación que ha realizado este hombre durante todos estos años. Pero el 24. El 24 es un poquito más práctico, más ameno, porque ya ahí entramos a que la gente pueda colaborar, por así decirlo, o participar con nosotros, porque haremos un taller de patronaje y costura, que ahí se explicará cosas técnicas de cómo cortes típicos o patronajes que normalmente suelen ser más comunes en el tema de la costura. Y se explicará, no es algo tan lúdico, esto de participativo, que la gente pueda dar, sino más bien explicativo, que da unas pautas de cómo son los cortes, patronajes y demás. ¿Se va a repartir esos patrones entre la gente para que luego la gente lo pueda hacer en casa? Él llevará esos patrones, ya se le dará libertad a la gente también que puedan tener, que puedan luego coger esas pautas y poder llevárselas a casa, que no creo que no hay ningún problema por eso. Pero él dará esas pautas para que la gente más o menos pueda
tener encauzado para luego. Bueno, antes de la entrevista, Omar me comentaba que este señor, el ponente, trae el material de la isla de La Palma. ¿Qué pasa? ¿Que es diferente al que hay aquí? No, el lino, la forma de plantar y demás, ya depende de las condiciones atmosféricas que tenga en cada zona, pero no es muy diferente a lo que pasa es que él en este caso es especialista, entonces los materiales con los que él trabaja, no hay mejor artesano, el que artesano no se conoce lo suyo como trabajar con lo suyo propiamente. Entonces él traía su propio material y ya después nosotros aquí todo lo que pueda necesitar se lo administramos nosotros. Bueno, además de ese taller de costura y de patronaje, ¿se va a desarrollar alguna cosa más el día 24? Sí, como siempre, cerraremos con un baile de taifa, ¿vale? Que tenemos como grupo invitado a Amor Canario. Y parranda tenemos a la parranda de Elegido aquí de Ingenio. Así que van a amenizar junto con nosotros este baile de taifa para poder cerrar estas jornadas y cerrarlo de... Tener ese cumbre final, por así decirlo, tenemos parte lúdica, cultural y al final pues tenemos la tradición. Lucimos el lino. Exactamente. Prácticamente. Sí. Nunca, mejor dicho. nunca mejor dicho. Sí. ¿Sobre qué hora empieza el baile de taifa? El baile de taifa empieza a las 8 de la tarde. También tenemos previsto de previsión de sobre las 8 de la tarde empezar el baile. Una cuestión más. ¿Hay que inscribirse para poder participar, por ejemplo, en ese curso que hay por la mañana del día 24? No, la entrada es libre y gratuita para todo aquel que quiera y pueda participar a partir de las 6 de la tarde, que es la hora de inicio de este taller. Para todo aquel que quiera participar, la entrada es libre, no hay ningún tipo de No hay requisitos. No hay requisitos. Querer aprender un poquito más. Exactamente, el único requisito es querer aprender, exactamente. Y nada, y participar con nosotros, que estén allí, que seguro que les va a gustar, sobre todo a la gente que tiene siempre esa intuición, esa iniciativa de querer que le guste la costura, que le gusta el trabajar el telar, cómo se trabaja la tela, el lino y demás, pues la verdad que va a ser bastante interesante. Pues recordamos las fechas, 23 y 24 horarios. El viernes 23 sería a partir de las 8:30 de la tarde, sería la ponencia de Juan José. Al día siguiente estaríamos con el taller a las 6 de la tarde y a las 8 ya estaríamos con el baile de taifa. Pues a pasarlo muy bien, a disfrutar de esos dos días. Omar Viera, gracias por habernos acompañado a ustedes, en directo gracias. Contigo. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque una exposición denominada Defensa Nacional, la adaptación permanente de las Fuerzas Armadas, se inauguraba hace poco en el municipio de Ingenio. Se podrá visitar hasta el próximo día 18 de noviembre en la Sala Manolo Merc del Centro Cultural Federico García Lorca. Durante la inauguración estuvo presente nuestra compañera Odulia Artiles. Coronel, muchísimas gracias por atendernos. Como digo, ¿cuál es el objetivo de esta muestra? Buenos días. Primero, muchas gracias por hacerme esta entrevista y así puedo explicarlo perfectamente. El objetivo de esta exposición, como de todas más que haremos más en el futuro, es dar a conocer las Fuerzas Armadas a la población civil de los municipios que hay por las diferentes islas de Canarias. Esta, en concreto, lo que vamos a ver en ella es cómo ha evolucionado las Fuerzas Armadas desde los años 80 a ahora. Las amenazas que hay ahora, aparte de la amenaza por tierra, mar y aire, está la ciberdefensa, el terrorismo, la guerra asimétrica, pues eso ha obligado a los ejércitos a evolucionar durante los años a lo que tenemos ahora. Empezamos con un ejército que era de milicia de reemplazo, con muchos soldados, y ahora somos todos profesionales y pocos soldados en comparación. Y bueno, pues en esta exposición está dividida en varios módulos. La primera parte, que es donde estamos ahora, está referida al Estado Mayor de la Defensa, que es quien se encarga de usar las fuerzas donde haga falta. Luego viene otra parte, que es los ejércitos tierra, armada y aire, que son los que se encargan de entrenar a sus tropas y a sus miembros para que el Estado Mayor de la Defensa pueda usar esa fuerza donde haga falta. Y ya la última parte de la ESO viene la UME, la Unidad Militar de Emergencia, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, que mucho bien nos ha hecho, y las misiones internacionales. Y es lo que va a ver el ciudadano que venga por aquí. Por la ley de la Defensa Nacional es enseñar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué nos gastamos los recursos que el gobierno nos da, para que se demuestre que usamos los recursos en aumentar la defensa nacional, porque es un objetivo del Estado español, es la seguridad de los ciudadanos y el bienestar, y se consigue con defensa. La defensa ahora mismo la proporcionan las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, y eso es lo que queremos mostrarnos, que somos gente normal. El ejército está formado por gente que
procede de la ciudadanía. No nacemos militares. Yo lo digo, en mi familia, la única tradición que hay militar en mi familia es mi abuelo, que muy lejano, y ya está. Y la mayoría de los militares no proceden de tradición militar. Es gente de la ciudadanía que quiere hacer un servicio a España y que ve una profesión más, pues la Fuerza Armada, para servir a España. Coronel Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, gracias a vosotros y ya os adelanto que el año que viene tendremos otra aquí, porque mi intención es llevar la exposición, varias exposiciones por todas las islas y por todos los municipios para enseñar cómo trabajamos y cómo somos. Pues mostrar cómo se trabaja en las Fuerzas Armadas. Ya han visto los horarios en las imágenes que les ofrecíamos, de 4 a 8 de la tarde puede ser visitada, como ya saben, en la Sala Manolo Merc del Centro Cultural Federico García Lorca. Y vamos a hablarles de un queso que está riquísimo, de hecho es uno de los mejores del mundo. Se llama Era del Cardón, está en Agüimes y precisamente donde nace el éxito de este maravilloso producto ha estado nuestro compañero Chano Sánchez. Podemos decir que Agüimes tiene uno de los mejores quesos del mundo. Todo ello con dedicación, trabajo, esfuerzo y algo más de medio peso. Hoy visitamos a la quesería La Era del Cardón. La leche de sus cabras han dado a esta quesería uno de los mejores quesos del mundo. Les presento a una vaifa que en un futuro será una buena cabra y que su leche dará buenos quesos. Me dijo que sí. Este es el corral, ¿vale? El inicio original de todo, de donde procede la materia prima. Aquí donde las cabras se alimentan, pasan poco rato aquí, ahora porque están en cría y no las soltamos para que cojan bien los vaifos, pero aquí prácticamente entran solo a comer. Ahora están sacando poco, unos 520 litros así, porque los baifos maman de las cabras y sacan mucha leche. Esta es la sala de ordeño, aquí comienza todo el proceso del queso, aquí se saca la leche diariamente con el despunte previo de los animales, desinfección de los pezones, ordeño y para afuera, 3 horas así ordeñando. Después de conocer las cabras que guarda Lucía y de saber cómo las ordeña, conoceremos el proceso de elaboración de sus quesos. Esta es la sala de elaboración del queso, ¿vale? La leche primeramente llega aquí al tanque de frío para mantenerle las condiciones de temperatura y luego cuando ella se termina de ordeñar, se mide la leche y se pasa a la cuba de cuajado. Cuando ya la leche está cuajada, se corta y se pasa a esta batea grande que está aquí para desuerarla. El suero lo bombeamos a unos depósitos que se lo llevan el suero para una alimentación animal de cochino. Y una vez se desuera y se trabaja bien la cuajada, pasa al molde y del molde a la prensa de prensado. Y luego a la cámara, con sal y a la cámara. Y como si de una caja fuerte se tratara, Lucía nos muestra sus tesoros más preciados. Pues aquí en la cámara de maduración hay que darle el queso la vuelta todos los días, ¿vale? Cuando es tierno, el primer día le echamos la sal por un lado, al día siguiente se le da la vuelta y se le echa por la otra. Al tercer día se le quita la empleita y ya empieza el proceso de maduración. ¿Vale? El queso todos los días va cambiando, va madurando. El queso en 3 días es un queso diferente, sobre todo cuando está tierno. Y luego, pues, mucho cariño, limpiarlo, voltearlo todos los días es lo fundamental, hasta que esté curado. Ya cuando está curado es diferente, ya no hace falta todos los días, pero también hay que cuidarlo. El queso premiado fue el semicurado. Semicurado de cabra, sí. Es un queso que no, al no estar muy curado está cremoso, bueno de paladar, gusta mucho a mucha gente, porque el queso curado ya tienes que tener un paladar más fino. Y por eso yo creo que gusta tanto el semicurado de aquí. Nosotros no somos expertos mundiales, o por lo menos yo, pero vamos a catar este queso que podemos decir que es uno de los mejores quesos del mundo. Pruébelo usted. Muy bien. Algunos sentirán envidia, pero es sana porque pueden adquirir queso
en muchos puntos de venta. Certifico que es uno de los mejores quesos del mundo. Gracias, Lucía. Muchas gracias a usted por abrir las puertas de tu quesería y sobre todo por la tradición que llevan, porque esto no se hace de la noche al día. No, no sé, muchos años, de mi suegro, pasando por Luis, que continuó, en fin. Es un trabajo de, no solo mío, de muchas personas que hay detrás y que hay que reconocer, la verdad que sí. Eres joven. ¿Por qué no le lanzamos un mensaje a esa juventud que quiera adentrarse en este mundo de nuestras tradiciones, de la ganadería, de la agricultura? ¿Qué mensaje le daría? Que si realmente le guste, que lo intente, que busquen información. El Cabildo ahora tiene una granja, una escuela de pastores, que busquen información y si están motivados, no hay problema ninguno. Que se animen, que hay hueco para todo el mundo y que haciendo las cosas bien, todo sale bien y se recompensa. Muy bien. Después de conocer y reconocer el trabajo de Lucy y su familia, nos hemos dado cuenta de que las tradiciones no son pasado ni presente y que tampoco emanan de la historia. Nuestras tradiciones son y deben ser la eternidad. El municipio de Agüimes es uno de los mejores del mundo. Y vamos a hablarles de otra agrupación folclórica. Empezamos hablando de la agrupación Guayadeque, de folclore, y ahora vemos ya imágenes de uno de los ensayos que se realizan esta semana en la sede, en el local de la agrupación folclórica Tacoremi. Ellos celebran nada más y nada menos que 18 años de festival y lo harán por todo lo alto este próximo sábado, acompañados además por coros y danzas de ingenio y por la agrupación folclórica Aragonés de Agüimes. Por supuesto, durante este festival también se contará con la actuación de la agrupación anfitriona Tacoremi, a quienes vemos, como decíamos, durante uno de esos ensayos. Hemos estado, como decíamos, en el local y hemos conseguido que hagan una invitación muy general para los televidentes de este programa de Directo Contigo. Vamos a escuchar esa invitación que hacía una de las componentes de esta agrupación folclórica de Tacoremi. Buenas noches a todos, somos los bailadores de la agrupación folclórica Tacoremi y bueno, a invitarles a todos a nuestro sonal, que será el día 17 en la Plaza del Pilar, La Majorera, a las 8 de la tarde. Están todos invitados a que vengan a apoyarnos ese día y a que vean nuestro trabajo. Pues ya lo saben, este próximo sábado, día 17, no se pierdan esa cita con la agrupación folclórica Tacoremi, que están de celebración. Y vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra precisamente hoy. Ya se saben, las estadísticas nos dicen que en el año 2040 serán 640 millones de personas las que van a padecer esta enfermedad. De esos 640 millones, más de 300 serán mujeres. Es por ello que incluso con los datos que se tienen en la actualidad, hablamos de 415 millones de personas que padecen la diabetes, casi un 12% total del gasto sanitario se dedica precisamente a combatir esta enfermedad. Por eso este año el lema que se ha elegido es "La diabetes concierne a la familia". La idea es conseguir una concienciación en todos los sectores de la sociedad, empezando por supuesto por la familia. Uno de los puntos en donde se han realizado diversas actividades durante la jornada de hoy es Santa Lucía y concretamente la Avenida de Canarias. Allí ha estado nuestra compañera Soledad Álvarez. El 14 de noviembre es el Día Mundial contra la Diabetes. Santa Lucía se une a esta iniciativa de llevar a cabo pues unas medidas cautelares, como puede ser el control de la diabetes aquí en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Conmigo está la enfermera que está llevando a cabo este recurso y el que también organiza el Club de Leones de Vecindario. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener ante esta particular enfermedad? Bueno, los cuidados de la diabetes, primero decir que la diabetes es una enfermedad mundial ya prácticamente y es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir con los cuidados básicos, que sería una alimentación adecuada y el ejercicio físico. Se debería de hacer por lo menos una hora al día de caminar, con el caminar es suficiente. En cuanto a las personas que ya tienen su diabetes instaurada, pues igual, los cuidados pues sería también una alimentación sana, la alimentación de toda la vida, la alimentación que hacían nuestros abuelos, reducir lo que sería el consumo de los hidratos de carbono complejos,
simple, como sería la bollería, que eso la gente abusa mucho, hacer ejercicio físico para poder quemar ese azúcar que nos sobra en sangre y el control de lo que sería tomarse la medicación que le manda el personal sanitario. Ahora mismo ustedes como enfermeras se encuentran ante una situación un poco difícil, quiero decir, ¿la ciudadanía se cuida, realmente tiene conciencia de lo peligroso que puede ser la diabetes? No, nosotras observamos que las personas, como la diabetes es una enfermedad muy, por así decirlo, zorra, por así decirlo, es una enfermedad que hasta que no te viene la complicación ya importante, es decir, que tu riñón se para o ya no ves bien o ya te tienen que cortar, amputar una pierna, la gente no es consciente de ese problema. Por eso insistimos en que se tienen que cuidar el día a día, hacerse sus controles y sus analíticas correspondientes para saber cómo va ese control del azúcar. Muy bien, muchas gracias, enfermera. Pues como ven, en todos los municipios, la mayoría de los municipios de Gran Canaria, pues tienen esta iniciativa, controlar la diabetes y una llamada de atención a cuidarnos, a comer bien y a hacer ejercicio. Gracias, Soledad. Pues sí, habrá que tomar buena nota de esos buenos consejos. Vamos con otro asunto, porque la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente tiene una actividad que se va a desarrollar también este fin de semana. Será el día 18. Es una carrera solidaria, la Rainbow Family. Vamos a saludar a José Jerez, que es presidente de esta asociación. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantados de saludarle, de volver a saludarle. José, cuéntenos un poquito de qué va esta actividad. Es una carrera solidaria, pero ¿cómo se estructura? Pues bueno, es una carrera solidaria, pero es diferente a la del año pasado, porque no es para competir, sino más bien para divertirnos, para estar en familia, para pasar un rato ameno, un domingo en compañía. La carrera es importante, pero es parte de un todo, que es el Rainbow Family Pequeño Valiente, polvos de colores, chiringuitos, fiestas. Bueno, un poco a cachitos hinchables, barberos solidarios, que estoy cerrando a la vez y mañana puede haber un stand para agregarse la barba y el pelo. Bueno, pasar una tarde en domingo, una mañana, perdón. Bueno, estoy escuchando con alguna dificultad, pero sí, sí he entendido que no es una carrera para competir, sino para compartir, para convivir todos juntos. Cuando habla de todos juntos, se refiere a toda la ciudadanía que se quiera sumar a esta iniciativa. Sí, a toda la ciudadanía. Me parece que hay eco, tenemos eco. Me vuelve el sonido. José, sí, nosotros le estamos escuchando, puede continuar. Ah, vale, pues quedamos en que... Perdón, repíteme la pregunta porque con esto del eco no me concentro. Bueno, yo le preguntaba que quiénes son los que están llamados a compartir con ustedes esa tarde. Le decía que le había escuchado decir que no era para competir precisamente, sino para compartir. Pero ¿quiénes están llamados a compartir? Bueno, pues para la familia, para estar en familia, hay niños con discapacidad, hay discapacitados, hay personas con sus animales, pueden ir todo. Es un domingo en familia y un domingo para solidario, para ayudar a Pequeño Valiente y a las familias, ¿no? A las familias que somos en todo lugar Pequeño Valiente. Y todos los fondos van para mantener la asociación y también para esa gran casa hogar que vamos a hacer en la calle Bravo Murillo, para niños que vengan a darse los tratamientos de otras islas o de municipios alejados o incluso de países de extranjeros que no tienen posibilidad, que tenemos un proyecto con ellos. Ahora hablaremos de esa casa hogar, pero me gustaría saber qué horario tiene la actividad que se va a desarrollar este próximo domingo. Pues empezará sobre las 9 de la mañana y terminará a las 2 y pico de la tarde. ¿Hay kilómetros? Hay 4 kilómetros, 4 kilómetros es el máximo, después tenemos una de 2 y una caminata solidaria. Bueno, si hay kilómetros, ¿hay categorías, sí o no? Sí, hay para niños y después una caminata genérica para el que quiera ir, adultos o niños. Y después una de 4 kilómetros que se apunta el que quiere, el que tenga posibilidad de y aguante esos 4 kilómetros. ¿Dónde se va a llevar a cabo la prueba? Pues vamos a estar detrás del Pérez Galdós, será el inicio de la prueba y el terminar también. Iremos por las calles emblemáticas de Las Palmas, Triana, daremos una gran vuelta, pasaremos por un poco Vegueta y volveremos al mismo sitio. Bueno, va a ser como una fiesta, ¿verdad? Porque incluso la gente que está en sus casas, los viandantes, todos se suman de alguna manera a la actividad de Pequeño Valiente o al objetivo también de Pequeño Valiente.
Claro, porque no solo la carrera, después habrá una fiesta, habrá un grupo que este año será Papas and the Mojo, el año que viene a lo mejor habrá sorpresa, porque queremos que se consolide Las Palmas esta fiesta familiar, y habrá grupos, chiringuitos, habrá castillos hinchables, payasos, bueno, te digo que estamos cerrando lo de Albero Solidario, a ver si puede tener un stand, y un poco así. Habrá alguna asociación como Adaxa, que venderá sus productos a beneficio pequeño valiente, y también intentaremos ayudar al que pueda, ¿no? Al que venga ahí y ponga su stand, algunos, otros no. ¿Y todos los beneficios se van a obtener a través de esos stands, o uno puede colaborar de otra manera, haciéndose socio, por ejemplo? Sí, tenemos fila cero. Tenemos dorsal cero, donde si no quieres ir y quieres colaborar, pues te metes en el Facebook o las redes sociales de Pequeño Valiente o de Top Ten, que es el director de la carrera, el organizador de la carrera, y ahí podrás donar, sin ir. Simplemente de tener la voluntad de donar y ayudar. ¿Todos esos colores qué significan? Bueno, lo primero significan vida, alegría, esperanza. Hay un color que de esto se sale con mucha voluntad, pero que se sale, que el 80% de los niños se curan con un diagnóstico precoz, y que de esto se sale, que hay esperanza. Decía usted al inicio que uno de los objetivos a donde irá destinado lo que se consiga durante esta carrera, y además del resto de las campañas, que sabemos que Pequeño Valiente tiene muchas a lo largo de la temporada, a lo largo del año, irá destinado a la creación de esa casa hogar. ¿Cómo va ese proyecto? Pues ese proyecto, gracias, de aquí agradecimientos al Cabildo de Gran Canaria, porque nos ha cedido el centro multidisciplinar, y ahora nos cedió este espacio, que tenemos que reformarlo para convertirlo en una casa grande. Yo creo que es la primera, si no me confundo, en Canarias, con 9 habitaciones, espacios de juegos, cocina compartida y una casa antigua canaria, y que ahí acogeremos a las familias que vengan de otras islas o de municipios alejados y tengan que estar mucho tiempo en Las Palmas dándose tratamiento en el materno infantil, y niños también, como digo, un pequeño proyecto con niños de fuera, ¿no? Ahora mismo estamos muy interesados en los niños de Venezuela, porque desgraciadamente tenemos una familia que estamos ayudando aquí, que vino a la desesperada, y el niño, gracias a Dios, está saliendo. Pero claro, creemos que tenemos una deuda histórica con Venezuela, nuestros hermanos, que hay tantos canarios en Venezuela como en las islas, que nos arroparon cuando estábamos mal, y que ahora nosotros tenemos que devolverle, ¿no?, la moneda, porque lo que me enseñaron, las fotos que me enseñaron, por arriba de ideología, por arriba de todo, está la gente, ¿no? Y lo que estamos viendo es que están pasándolo muy mal, que los niños vienen a la desesperada, y que queremos, que desde Pequeño Valiente queremos ayudarlos. Que esta casa se termine lo más pronto posible depende de la solidaridad, está clarísimo. Claro, depende de la solidaridad, de las empresas, de lo público, de lo privado, que yo creo que sí, que Pequeño Valiente, una de las cosas que ha hecho bien es unir a lo público y lo privado, porque lo importante, sobre todo y ante todo, es la gente, los niños y las familias. Y es lo importante. Nosotros lo que queremos es que se haga pronto. La inmediatez en el cáncer es importantísimo. No podemos esperar años a que haga una subvención o que nada. Se tiene que actuar rápido. Nosotros, y eso es lo que nos identifica Pequeño Valiente, la inmediatez. Como verán por las redes sociales, nos metemos en un proyecto y batallamos hasta que lo conseguimos. Y eso es lo que queremos. Somos padres afectados que estuvimos ahí y vimos las carencias que había. Y si no te mueves tú o haces mover a la gente, no creo que nadie se mueva. José Jerez, el domingo nos movemos todos con esa carrera Rainbow Family. Recordemos a los televidentes que la organiza precisamente esa asociación que usted preside, Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a hablarles de una unidad móvil, la unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Está estos días en el municipio de Ingenio. Ahí vemos unas imágenes que hemos tomado precisamente esta misma tarde. Se ubica, como decíamos, en Ingenio, en busca de donantes. Hoy estarán hasta las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Candelaria. Mañana y también el día 16 podrán encontrar esta misma unidad móvil en horario de mañana y de tarde, junto a la OAC de Carrizal, en la avenida Carlos V, y los días 19 y 20, en la calle Juan de Austria, esquina República Argentina, frente al Hiperdino de Carrizal. Como decía aquella vieja propaganda, donar vida es donar sangre, o al revés, donar sangre es donar vida. Lo importante es que nos acerquemos a esa unidad que ha puesto el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y donemos vida para los demás.
Y vamos a recordar a un hombre, a un poeta, a un maestro que se nos ha marchado hace algunos días. Queremos hacer desde aquí, desde este canal, nuestro pequeño y particular homenaje a Francisco Tarajano. Francisco Tarajano, el hombre del campo, nacido en el seno de una familia de labradores, allá en el ingenio de los años 20, creció y vivió hasta nuestros días en el municipio de Agüimes. Hombre inquieto por la cultura, amante de las letras y de las raíces de su tierra, rescataba coplas, hilvanaba versos y tejía refranes. Recuperaba la historia, la hacía suya y la transmitía en aquellas clases que formaron a muchos canarios en colegios de Gran Canaria y de Tenerife. Aquel encantador de rimas llegó hasta las aulas de la Universidad de La Laguna, donde impartió clases de lengua y literatura. Pasaron los años, Canarias, Venezuela y después su casa, la de siempre, desde donde el maestro Tarajano siguió regando de sabiduría cada palabra que expresaba, pregonando aquellas letras canarias entre las que se hizo el hombre, el escritor y el poeta. Hoy, el hijo predilecto, el cronista, el maestro, nos deja más de 50 publicaciones. Escribía Tarajano: un pueblo inculto no es libre, besa botas de tiranos, teme a lograros caciques y se arrodilla ante los amos. Descanse en paz, Francisco Tarajano. Será nuestro hasta ahora Francisco Tarajano. Y llegamos al final de nuestro programa. Nos marchamos, pero recuerden que mañana volveremos a partir de las 7:30, justo después del informativo, en este caso ya con la compañera Odulia Artiles. Muchísimas gracias por elegirnos.